Bien, esta es nuestra puntada número 19 y la vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a montar una cadena de 18 puntos. Hago como siempre mi nudo y empiezo mis 18 puntos de cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Tomo una lazada, me voy a brincar 3 puntos de cadena y en el cuarto voy a poner el gancho. Y voy a tejer un punto alto y dos más en los dos siguientes. A tener un grupo de 4 puntos altos. Aquí están 2, 3, 4, 1 en cada punto de cadena. Recuerden que los 3 puntos de cadena del inicio son nuestro primer punto alto. Tejo 2 cadenas, tomo lazada y voy a entrar dentro de donde tejí el último punto alto y tejo otro punto alto. Tomo mi lazada, me brinco 2 cadenas de la base. Entro en la tercera y tejo un punto alto. Y voy a tejer 3 más. Uno en cada punto de cadena siguiente a donde tejí el punto alto. Tejo dos cadenitas, permítame tantito que ya se me enredó el hilo. Tomo mi lazada y voy a tejer un punto alto donde tejí el último punto alto en la misma cadena. Tomo mi lazada, me brinco 1, 2 en la base y en el tercero voy a hacer un punto alto. Y 4. Bueno, me sobra un puntito. Subo con dos cadenas, doy vuelta a mi labor y voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior, a tener 4 puntos altos, 3 y 4. A partir de esta vuelta, son las vueltas que se repiten. Son dos vueltas que se repiten constantemente para hacer esta puntada. Entonces ya tengo aquí mis 4 puntos altos, tejo 2 cadenas y voy a tejer un punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior. Y un punto alto en cada uno de estos. Dos. Perdón. Tres. Y cuatro. Dos cadenas y un punto alto.
y nuevamente me voy hasta acá y tejo uno, dos, tres, y el 4 aquí. Bien, ya tengo ahí terminada mi segunda vuelta. Permítanme acomodar un poquito esto. Y voy a tejer la tercera vuelta. Esta vuelta que terminamos y la que sigue se repiten constantemente para hacer nuestra puntada. Dejo el segundo. Dejo el número 3. Y aquí dejo el 4. 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto donde tejí antes. Y me brinco. Hacia el grupo de 4 puntos altos, tejo 1, 2, 3 y el 4. Y tejo 2 cadenas y un punto alto aquí mismo. Y me voy hasta el siguiente grupo y voy a tejer 4 puntos altos, uno en cada punto alto de la vuelta anterior. Listo, ya terminé mi tercera vuelta, pero es la segunda de las que se repiten en el motivo. Ahorita que volteemos, vamos a tejer la que tejimos hace rato exactamente igual. Subimos dos, damos la vuelta. Recuerden que esas dos cadenas son nuestro primer punto alto. Es el cuarto, dos cadenas y tejo aquí mi punto alto, en el mismo punto que ya había tejido y así sucesivamente. Entonces recuerden, son dos vueltas que se repiten, la segunda y la tercera se repiten constantemente para hacer nuestra puntada. Así es como queda y esta sería la puntada número 19, recuerden, no, 19.